que hace canciones y en la radio no le dan opciones. Los diarios quieren gente bonita, aunque la verdad se haga mentirita. Soy el cholo que anda mal vestido, al que le dicen que es corrompido, al que no le dan chance a nada, si no muestra la cultura deseada. Soy el chiclero en el malecón, soy la punta en la calle Colón, soy el indio en San Borondón. Señoritas, ¿cómo están? Que tengan una excelente tarde. Les vengo a presentar un producto maravilloso, espléndido, espectacular, que les puede servir para futuro, para lo que ustedes quieran. Te puedes enamorar, conseguir trabajo. Es excelente, tiene todo exactamente bien detallado. Uy, casi se me desbarata la Biblia. ¿Sí? ¿Qué te parece? Yo no, muchas gracias. ¿No te interesa? No, gracias. ¿A ti? ¿No? ¿A ti? Tú sí tienes cara de que te gusta, esa es. Sí, tiene un costo de 50 sucres nada más y nada menos, sumamente barato económico. Les agradezco mucho, pasen bien, señoritas. Amigas, amigas, disculpen que les moleste, les vengo a hablar de la palabra de Dios. Ustedes saben que el Señor es la respuesta para sus problemas. ¿Se aseguran? En el año de 1930, Daniel Camargo Barbosa nació en el seno de una familia pobre en Colombia. Su primer golpe traumático lo recibiría sin siquiera saberlo. En menos de un año de su nacimiento, su madre murió, dejándolo a él solo junto con su padre. Como se sabe, Daniel Camargo Barbosa pasó por algunas cárceles de Colombia antes de iniciar su vida criminológica en el Ecuador. Se dice que Camargo Barbosa se acababa las bibliotecas enteras de cada cárcel a la que fue. ¡Me engañaste! Yo jamás te he engañado. ¡Me dijiste que eras virgen! Pero solamente fue una vez con un hombre y yo pensé que no había pasado nada. Yo me estaba guardando para ti. Yo hago lo que quiera, yo hago lo que quiera por ti, te juro que hago lo que quiera. Soy toda tu... Infancia en Colombia. Origen de un asesino. Padre, por otro lado, tras la pérdida de su esposa y la madre de su hijo, no dejaba el alcohol de lado. Se emborrachaba constantemente junto con su hermano, tío de Daniel Camargo. Te juro. Vamos a que nos dé de comer a María. Vamos. Casa.
cosas. ¡Que no me toques! ¡Mi comida! Ya me gusta la comida. Ya ¡no! A la hora que yo vengo tiene que estar lista mi comida. Te lo he dicho más de una vez. Ya te voy a dar. ¡Y inútil, amigo! Está jugando en su cuerpo. No puedes ni cuidarle y tampoco preparar una comida. Yo no sé para qué te escogí. ¡Que te calles! ¡Que te calles! No sé para qué te escogí. Mi antiguo esposo era mejor que tú. No sirves para nada. Me arrepiento de estar contigo. Daniel Camargo tenía constantes brotes psicóticos recordando traumas de su infancia. La principal causante de todos estos traumas era sin duda su madrastra. ¿Qué haces? ¿Nada como siempre? ¡Nunca haces nada! ¡Nunca! ¡Eres igual a tu padre! Por eso yo quise tener una hija. ¡Mírame! ¡Mírame cuando te hablo! ¡Mírame! ¡Ya te he dicho que me mires cuando te hablo! ¿Qué haces vestido así? ¿Ah? Lo que debes ponerte es esto. ¡Cámbiate! ¡Hazlo! ¡Cámbiate! No. Mujer no. Tras varias escenas traumáticas para Camargo, como hacerlo vestir de mujer, nació un odio hacia las mujeres. Disculpa, perdón que te moleste. Regálame unos 2 minutitos de tu tiempo, ¿sí? Ya. Está siendo sol fuerte, ¿no es cierto? Sí, vaya. No te quito mucho, mira, te vengo a hablar solo un poquito de la palabra del Señor. Creo que todos hemos tenido problemas familiares y ese tipo de cosas que nos afectan, nos lastiman y nos hacen sentir mal. ¿Te parece si es que, mira, nos vamos a una iglesia? Es aquí cerquita, nomás rapidito, con un pastor que nos ayuda full. No, es que tengo que ir a ver. No, no será ni 2 minutitos nomás. Es aquí como a 2 cuadritas para el norte y nos vamos rapidito. Sí, segurísimo. Acompáñame, no te demores mucho. Sí. Listo, vamos. Oye, dijiste que aquí estaba la iglesia. Ya mismo llegamos a casita nomás, o sea, acompáñame. Señor Camargo continuaba con sus asesinatos. Aquí en Ecuador nadie lo conocía. Él podía hacer lo que se le daba la gana, ya que no tenía antecedentes penales. Se dice que mató a más de 70 víctimas en menos de un año. Oye, disculpa, perdón que no quería asustarte, perdón que te moleste. Nada más te quería comenzar un tema interesante, un tema tal vez un poco controversial sobre la palabra del Señor. No, gracias, no me interesa. Es que es algo que nos puede llegar, nos puede cambiar la vida. Todos hemos tenido problemas familiares. Tal vez en tu casa tengas problemas y estás aquí reprimido. Tengo un pastor. Ya me tengo que ir. Sería 2 minutitos de tu tiempo nada más. Es aquí, a 2 cuadras, no es ni muy lejos. Solo acompáñame y después yo te vengo a dejar acá. Solo un ratito. Sí, solo un momento nada más.
sí, vamos. Ese señor me llevó mediante engaños, supuestamente a una iglesia evangélica, y luego me llevó por un bosque, y yo solo me defendí, y ahí se quedó. El señor era aproximadamente de 40 años, tenía una barba y las cejas eran marcadas, con un aspecto horrible. ¿Es él? Sí, es él. Hagan lo necesario por arrestarlo, porque no puede estar así por las calles. En el mismo año de 1986, que fue el año de una gran etapa terrorífica en el Ecuador, donde Daniel Camargo cometió la mayoría de sus asesinatos y sus crímenes, ese mismo año fue donde la policía hizo un trabajo para capturarlo. Tras haber asesinado a una chica en las afueras de Quito, ya que en Guayaquil su seto estaba por toda la ciudad. Muchos dicen que con la captura de Daniel Camargo acabó una etapa de terror en el Ecuador, pero sin embargo siguen operando bandas que presentaban el mismo modus operandi que lo usaba Daniel Camargo. Daniel Camargo Barbosa muere en el penal García Moreno en el año de 1994, asesinado por un reo que afirmaba ser familia de una de sus víctimas, en símbolo de venganza. Es aquí donde terminó el monstruo de los mangas.